¿Saben lo que más extraño? Dijimos que nada de hablar de comida. No es comida. Dijimos que nada de hablar de perritos, ¿eh? No, tampoco. Hablar con desconocidos. ¿Eh? ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¿Pero por qué querés saber? No sé, para charlar. Dale. No te quiero decir. No te quiero decir. ¡Contame! ¡Ay, amargura! Este país... Nunca nadie hizo eso jamás. ¿No? No, parece que es como la base de la comunidad. El interés por el otro, la conversación. Disculpa, ¿compraste comida? Sí. ¿Algo para comer? ¿Qué importa? No, me gustaría saber qué vas a cocinar. ¿Por qué? No sé, quiero saber. Yo también. Chicos, perdón, disculpen. ¿De qué están hablando? ¿Qué? ¿De qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Quién sos? No, nadie, pero me gustaría saber, me parece que estaban en una que... No. Sí, que no. No entiendo, ¿qué querés que te diga? ¿De qué hablan? ¿Qué te importa? Andate. Listo, mala mía, perdón. ¿Sabes que estaría bueno que alguna vez digas, ay, extraño a mi familia o a mi gatito? Ah, estaría bueno, pero no sería verdad. Yo la que más extraño es a mi prima Luli. La promotrola. ¿Por qué cada vez que nombro a mi prima Luli se mete en toda la sororidad en el ano? Porque la sororidad es un ejercicio muy difícil, Vane. Sobre todo con tu prima. Que le gusta más la guita que... ¿Que el chocolate? No. Que el chocolate relleno de guita. El chocolate relleno de guita. Eso. Ay, es que no sé si está preparada para soportar todo esto. Luli era promotora. Estuvo años y años parada, incólume. ¿Incólume? Incólume, que quiere decir que no ha sufrido daños. Incólume, parada delante de un banner, sufriendo las peores... injurias y atrocidades que un ser humano puede soportar. Y ella ahí, impecable. La única persona preparada para sobrevivir un apocalipsis es una buena promotora. Totalmente. Y esa era tu prima Luli. Extraña esa sonrisa petrificada, como si en cada evento la acompañara la muerte. La muerte. Pato, qué buena carrera. ¿Estás contento? Estamos muy contentos. Venimos practicando hace mucho para... ¿Qué era lo que me preocupaba hoy? ¿Qué era? Ah, que dejé la ventana abierta, qué boluda. No era eso. ¿Qué tenía que hacer yo? Tenía que hacer algo. Uy, me duele. ¿Me está doliendo la cabeza? Sí, me duele la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Qué? Me duele un ojo. Listo, es una CV. Estoy teniendo una CV. Acá, la voy a quedar. No, tranquila. No paniques, son las cámaras, que te ponen nerviosa las cámaras. Debe ser el Juanete que me duele y los tacos, no doy más con los tacos. La tanga debe ser. ¿Qué tenía que hacer yo? Ya sé lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es cagarle la existencia a esta basura que está acaparado haciéndose el campeón del universo, el hombre de familia que está casado con hijo, pero me garcha a mí y a su mejor amigo también. Ahí tenés. Eso tendría que hacer, agarrar el micrófono y contar toda la verdad. Esta basura que es millonario me mea encima cada vez que me coge y encima no me paga. No me paga. ¿Por qué lo estoy cuidando? ¿Por qué estoy cuidando a este tipo? Un día voy a decir, un día la pudro, hermano. ¡Un día la pudro! ¿Vas a ver? Era de fierro, tu prima. No le pudo haber pasado nada. Ni una pizca de dignidad tenía. Todo se sobrevive cuando no tenés dignidad, Vané. ¿Cómo se llamaba el reality donde estaba? Solo quiero ser tu novia. Bienvenidos a Solo quiero ser tu novia, un reality show donde estas buenas para nada van a poder conseguir al hombre de su vida y finalmente convertirse en alguien. Sí, pero para eso van a tener que competir por quién, por ese hombre. Vení, pasá, Coqui. Por ese hombre que ellas aman y él desprecia. What's up, you?
Hola, yo soy Claudia, soy psicóloga, pero no ejerzo, me recibí en la UP. Soy revendedora de productos cosméticos Pavón. Es una forma de independizarme sin llegar realmente nunca a nada y no tener las presiones de las personas que hacen cosas. Me encantan los deportes extremos, verlos, porque no soy un hombre rico para andar practicándolos. Creo muchísimo, muchísimo en hablar con las plantas. Y lo que estoy buscando es un hombre que sea como yo, pero un hombre. Hola, soy Mirta. Soy bioquímica. Bueno, descubrí la cura para un cáncer muy raro en la glándula epitimorfia segunda. Bueno, salvé 348 vidas. Pero mi familia está muy, muy preocupada porque no me casé. Así que acá estoy para complacer a mi familia, que no me habla hace 3 meses. Hola, soy Luli. Soy actriz, cantante y modelo. Modelo de gráfica, porque soy más bien petisa. No me molesta mi estatura, porque en la oscuridad doy menor de edad y a los tipos les gusta eso, les gusta eso. No juzgo, yo a mí no me gusta juzgar a las personas. Estoy acá en este reality para demostrar que puedo ser la mujer de Coqui. ¿Cuál de estas 3 mujeres podrá quedarse con el corazón de Coqui? Ese futbolista exitoso que parecería que tiene tanta plata, pero en realidad no es tanta. De hecho, no le quedan más que 2 o 3 años de carrera. ¡Oh! Las mujeres son la cosa más hermosa del universo. Vamos a la primer competencia de la tarde, noche, mañana. Sí, van a tener que correr. Ellas van a tener que correr por su vida. ¿Pero cómo? En tacos de 20 centímetros. ¿Quién triunfará? ¿La elegancia o la tragedia? ¡Oh! De este contest es... ¡Oh! ¡Luli! Luli, pasa. ¿Cuál es? ¿La petiza? La petiza, sí. Luli, que por su ínfima estatura está acostumbrada a correr en tacos y en caso de catástrofe es la que se salvaría. Bueno, dale la rosa. Ahí está. ¡Upa, upa! Ya están muy cerquita, ¿eh? Le está diciendo algo al oído. ¡Hay química! ¡Hay química! Che, ¿hace cuánto se fue, Ana? 5 minutos? No, ¿cómo 5 minutos? 40 mínimo. Bueno, establezcamos a partir de ahora en cuánto tiempo nos empezamos a preocupar. ¿Media hora? Sí, media hora. Bueno, si en media hora no volvió, la vamos a buscar. Sí, sí, obvio. Obvio, obvio. A full. Seguro. Ahí, claro, la verdad, por la sí, puerta. ¿No? Que quiero. Sí. Listo. Estamos en el medio de la nada. ¿Qué le pudo haber pasado? Se rompió un piecito y no puede caminar. Se le acabaron las pilas de la linterna. En la oscuridad no sabe dónde está ni para dónde ir. Se fue para el otro lado. O sea, comió un caramelito, se atragantó, no puede respirar. Se encontró con un grupo de tipos, la violaron. Bueno, bueno, listo, ya está. Ya, se entendió. ¿Están viendo lo que yo veo? ¿Alguien viene para acá? No lo puedo creer. No puede ser. ¿Es ella? ¡Es ella! ¡Gabriela Sabatini! ¡No! Solo ella puede salvarnos y decirnos qué es lo que tenemos que hacer. ¡No puedo creerlo! ¡Estamos salvadas! ¡Estamos salvadas! ¡Es la Mesías! Chicas, traje esto. Pensé que nos venía bien. Una cara nueva con quien hablar. Y aparte encontré de todo. Miren. Alfajores, toallitas, chicas, toallitas, un disco. ¿Qué les pasa? Nada. ¿Qué nada? Cuenten. Pero traje alfajores, toallitas. Digan, ¿qué pasó? Dale, cuenten. Nada, nada, que por un momento pensamos que venía Gabriela Sabatini de verdad. ¿Y qué nos iba a decir que teníamos que hacer? Chicas, ¿están llorando sin lágrimas? Paren, por favor. Sí, estoy llorando de verdad.
Bueno, está bien, tranquila. Si quieren que sea Gaby Sabatini, es Gaby Sabatini. Si se trata de creer, de depositar en ella nuestra fe. No, Ana, eso no, porque siempre termina en secta. Yo ya viví eso y zafé. No voy a volver a vivir en mi vida nunca más una situación así. ¿Estuviste en una secta? Yo no sabía nada. Sí, pero me di cuenta rápido. ¿Cuánto tardaste en darte cuenta? 13 años. Es muchísimo tiempo, 13 años. Ay, a ver, ¿vos qué hiciste entre el 2004 y el 2017? Ay, no sé. Bueno, ¿ves? Lo importante es que me di cuenta. Corrí el año 1990. Estaba de moda el yoga, Enya, las milanesas de soja. ¿Las milanesas de soja no son más del 2000? Uh-huh. Bueno, no sé qué vino primero. Lo importante es que éramos un grupo de gente hermosa. Todos flacos, altos, bailábamos, cantábamos. Creíamos en la vida después de la muerte, pero sobre todo creíamos en la vida antes de la muerte. ¿Me siguen? ¿En la vida creían? ¡Ay, Malena, no seas cínica! Creíamos en nosotros, en que estábamos vivos. No, lo que pasa es que es muy fácil creer que estás vivo cuando estás vivo, Charo. ¿Cómo te diste cuenta que era una secta? No sé. Cosas, detalles. ¿Qué cosas? Detalles. Conecten un poquito más con lo que digo. Va, arriba. Eso. Conectan abajo, abajo, sueltan. Eso, con adentro, con pulmones, conectan con pulmones y van hacia Bracetti. Van a Bracetti, van a Bracetti. Acarician body, acarician body, acarician body. Juntan los ojos, juntan los ojos, juntan los ojos. Ahí está, junta los ojitos, junta, haceme esa gauchadita. Ahí está. Me parece muy importante en este punto del trabajo, chiquis, en donde ya podemos pasar a otro nivel de conciencia. Y la mejor manera, la única manera de pasar a un nivel superior de conciencia es a través de mi pene, ¿ok? Se pueden quedar en la mediocridad donde están, de donde vinieron, así, o pueden llegar a la conciencia a través de mi chagar. Entonces, ¿mediocridad? Conciencia. ¿Eh? ¿Vamos? Vení. Ahí está, me voy a poner la goma. Vos ponete atrás, ahí está. Vení, ahí ordenate. Muy bien. ¡Ay! Eso me hizo ruido. Menos mal que sos viva. Mirá si no ibas ahí derechito a buscar el sentido del universo. Fui igual porque no me quería quedar afuera. Pero después me di cuenta rápido. Claro, que quedarse afuera es jodido. Sí, es muy feo, la presión grupal. Che, Pau. Estuve pensando una cosa. Sabés que no tenemos que pensar, que nos hace mal al alma eso. Sí, ya sé. Pero ¿no te parece raro que le estemos chupando todo el tiempo el pene sagrado al maestro? ¿Qué te pasa hoy? ¿Cómo vas a decir esas cosas del pene sagrado del maestro? Gracias, maestro. No le estamos chupando el pito, son sesiones de purificación. Si seguís hablando así, te voy a tener que denunciar, por favor. Pero yo siento que por más que le chupemos y le chupemos, me sigo sintiendo igual de miserable que siempre. ¡Coyote, dorado! Lo único que les quiero decir es que no nos pongamos a venerar imágenes o personas, porque eso siempre termina en problemas. Es lo único que les quiero decir. Chicas. Chicas. No te preocupes. Somos personas fuertes y feministas con convicciones claras sobre la vida. Algunas hasta fuimos a la universidad. No hay nada de qué preocuparse. No. No, no, no. No, no, no. No, no. Si cerrás los ojos y te concentrás bien, vas a ver cómo Gabriela Sabatini te va a decir que todo está bien. Todo está bien, Charo. Por favor, yo sé que a cada segundo que pasa estamos al borde de volvernos locas, pero tenemos que concentrarnos, ser fuertes y salir a buscar a las demás. ¿Qué demás? No hay más, no hay nadie más. Estamos solas, Charo. Thank you.
Gracias.